reciban una cálida bienvenida desde el Olympian Stadium. Esperemos disfrutar del buen fútbol. Desde la cabina de comentaristas, Lame González preparado. Apenas un suspiro para que comience un nuevo partido de la Bundesliga. Hoy verán alerta de Berlín, que se medirá al Borussia de Mönchengladbach. Es un placer estar aquí en la cabina de EA Sports. Vamos a ver qué da de sí este partidazo. Los de casa van a salir con ese 11 titular. Hemos analizado la táctica de este equipo y todo apunta a que van a jugar con un 4-5-1, aunque hay algunas variantes. Las más evidentes, los dos mediocampistas que van a jugar como mediapuntas. Cuéntame el equipo del Borussia Mönchengladbach. Bajo palos tendremos a Jan Sommer, el Bedi en defensa acompañado por Matthias Ginter. Florian Neuhaus junto a Kramer como centrocampistas. Mira, Paco, veo que el técnico va a alinear a tres jugadores en la delantera. Sí, Manolo, uno al centro y dos extremos. Un planteamiento muy ofensivo que, ojo, también tiene sus riesgos, ¿eh? Aquí estamos, González, en el Olympian Stadium, el estadio del Hertha. Y en donde también juega habitualmente la selección germana de fútbol. Así es, Manolo, el estadio fue reformado con el fin de albergar el Mundial 2006. Y la verdad es que quedó espectacular. Todo listo en la cabina de retransmisiones, ya rueda la pelota y nosotros vamos a dejarnos la garganta y el alma para cantar muchos goles. ¡Madre mía! ¡Este tío tiene rayos X! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi rompe el 0-0 nada más comenzar! Con lo que me gusta a mí, los goles tempraneros. Desde luego, y a mí el partido ha empezado movido, ¿eh? ¡Qué ocasión! ¡Les ha pillado a todos en frío! Mucho me temo, González, que hoy vamos a ver otra demostración defensiva de los locales. No hay nada que haga pensar lo contrario. A defender bien atrás y a esperar alguna contra. Es que así son sus partidos. Stinder cuelga el balón. Ha reventado el travesaño, pero continúa la jugada. Calla, calla, que esto no ha acabado, ¿eh? Ha pitado mano sin dilación. El árbitro vio el balón golpeando la mano y además fue claramente intencionada. Lanzamiento que podría abrir la lata. Paró, paró, paró. Ha detenido el penalti. El guardameta se ha hecho enorme ante su portería y el delantero se ha empequeñecido. Corner de manual y se le va, pero que muy, muy desviado. Le ha pegado con el alma, pero sin apuntar. Me parece que va a sacar un centro.
Ese centro es para el guardameta. Neuhaus. Es espectacular ver el despliegue de Steam. Da igual jugar de 9 puro o llegando desde atrás. Y con un disparo letal desde cualquier posición. Un jugador completísimo, Manolo. Pekarik. Jovetic. Envía el balón lejos de la zona de peligro. El balón vuela hacia el área. Cortan el saque de esquina. Toussaint. Boateng. Le pega Prín. Bloquea bien. Este contraataque no tiene mala pinta. Neuhaus. Ginter. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. Esa pelota no llegará a su destino ni de broma. Jovetic. Y la jugada queda anulada por posición ilegal. Y ahora esos comentarios desde la banda que sabemos que te encantan, Ruiz. Bueno, pues está bien pitado, Manolo. Yo estaba en línea y he visto perfectamente que el delantero salía un poquito antes del pase. Gracias por la información, Antoñito. Buscan el hueco por arriba. El cuero se acerca en zona peligrosa. Y evita el peligro desviando el disparo. No se complica la vida. El árbitro ha visto mano y por eso pita falta. Amenaza señalándose el bolsillo, pero parece que dejará la cartulina para la próxima. Pues ya la veía venir, ¿eh? Mira qué mansito está. Consigue evitar el rechace, atrapando el esférico. Despeja ese centro que podría generar peligro. Kramer. Stindy. Puede llegar el centro desde la banda. Entrega atrás para un compañero. Rechazo del portero. Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. Esa era para clavarla, pero la parada ha sido de escándalo. Puede haber peligro. Qué bien juega el Borussia de Mönchengladbach. Stinden. Se la quita limpiamente. Se abren las opciones para la contra. ¡Qué peligro lleva esa contra! Pekari. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. El centro sale de la zona de peligro. ¿Pero dónde vas con esa manita, alma cándida? Vaya cantada. Debía pensar que no le pillarían, pero la falta es peligrosísima.
cerquita estaba, entra. Habría sido un golazo, nadie se esperaba un chut desde ahí. Neuhaus. Stindy. Que se metan en la cueva y no salga. Balón en poder de Neuhaus. Sus compañeros le apoyan. Da la ley de la ventaja. Luego veremos si pita esa entrada. Y dice el árbitro que es mano voluntaria. Bastante forzado ese gesto. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Pase que se adentra con mucho peligro. La recoge tranquilamente y calma el juego. El Beldi. Balón en poder de Neuhaus. Brelen voló. Se la lleva con destreza. Neuhaus. El Beldi. Ginter. Stindy. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Boateng. El Hertha toca y toca y no se cansa. Uy, no creo que esa fuera su intención. Para nada, aunque su fallo se puede entender, ¿eh? No es fácil enganchar bien una volea. Friedrich. Neuhaus. Stindy. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Hoffman decide retrasar la bola. La rechaza, pero sigue viva. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Podría ponerla en el área. Neuhaus. Brelen voló. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Todo preparado para el lanzamiento de córner. Veamos otra vez la ocasión de gol. Pone el balón dentro del área. Aleja el cuero del área. Neuhaus. Corta el pase y acaba con el ataque. Sacará de banda tras esa entrada. Deja atrás al contrario. Abre la jugada retrasando. ¡Gol, gol, 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 gol! Y se rompe el empate a cero y el que marca no es el equipo que dominaba. Aquí gana el que mete más veces la pelotilla a la portería rival, Manolo. El gol se estaba cocinando, Manolo. Llevaban ya un rato en el área y una de dos. O despejaba la defensa o acababan marcando. Y ha sucedido lo segundo. Thank you.
Abre el marcador con este tanto 1-0. Kramer. Friedrich. El Beldi. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. El Hertha toca y toca y no se cansa. El cuero llega al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Stindy. Neuhaus. Que pongan el muro de Pink Floyd. Qué bien defendió esa acción. El penalti es muy claro, ha sido mano. Vamos con Stindl. Paró, ha detenido el penalti. El guardameta se ha hecho enorme ante su portería y el delantero se ha empequeñecido. Un córner de manual. Se acaba el peligro de ese córner. Atención a la contra peligrosa. Stindy. Ya lo saben, mientras tienen la pelota, el rival no te ataca. Hoffman. Y el centro termina en las manos del arquero. Hoy los locales no la están oliendo. Aunque ojito, porque cualquier pase que intercepten podría convertirse en una contra peligrosa para terminar desarmando definitivamente al rival. Está en una situación de crear peligro. Stindl. Va a enviar un centro sobre el área. Qué bien juega el Borussia de Mönchengladbach. Así se corta una jugada. Ojito con el contraataque. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Le pega el muñeco. Qué bien ha detenido el cabezazo. Stindy. Neuhaus. Kramer. Balón en poder de Neuhaus. Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí. Estuvo bien el guardameta. Buen saque, cuero al área. Y logran despejar el córner. Allá va con ganas de comerse al rival.
Atención que va buscando el empate. Evitó el peligro tapando el tiro. Corner bien sacado. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Neuhaus. Hoffman. Será saque de puerta. Esa mano se ha visto desde el gallinero. El árbitro pita falta. La defensa ha estado rapidísima. Ginter. Sube por la banda y busca el pase. ¡Madre mía! Vaya ocasión acaba de desperdiciar el Borussia de Mönchengladbach. Más clara imposible y nada, siguen perdiendo. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Pecari. Uy, ha perdido la posesión. Tiene opciones de pase. Ginter. El Beldi. Friedrich. Neuhaus. Kramer. La ha parado sin problemas. Manolo, sigo sin entender cómo ha sacado el portero esa última ocasión. Es que me parece increíble. El pase es interceptado. Hoffman. Buen juego de toque mientras arman la ofensiva en busca del empate. Despeja ese centro que podría generar peligro. La presión funciona ahí arriba. Jovetic. Busca ayuda en la jugada. El balón cambia de pie. Eso tiene que ser por lo menos amarilla. Cartulina amarilla. Tanto como un limón.
Neuhaus. Stinden. Kramer. Avanza con decisión. Tiene espacio para enviar el centro. Busca dejarla y lo que hace es dejarla muerta. Brelen voló. Atención que el pase robado. Se lo está poniendo complicado. Buena entrada, pero no evita el saque de banda. Horrible el pase que acaba de hacer. El delantero retrasa su posición para recibir el cuero. Brelen voló. Boateng. Stindy. Stinden. Mueven y mueven mientras buscan un hueco para asestar el gol del empate. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Desde ahí podría colgar el cuero. La envía al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. La pelota queda libre y la pierde. Protege la pelota. El arquero atrapa el balón sin problemas. Así concluye los primeros 45 minutos de este partido. Parece, Paco, que no ha estado a la altura de lo esperado. No sé qué explicación nos puedes dar. Mira que nos gusta este delantero, pero cuando está más espeso que un potaje de polvorones, hay que decirlo. Y hay que decirlo. Y encima su equipo va perdiendo, así que su nula efectividad aún escuece más. Arrancan otros 45 minutos. ¡Ole con ole! El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Y el asistente indica posición adelantada. Estoy deseando oír el veredicto de Antonio Ruiz. Bueno, pues hay jugada para la moviola. Seguro que esta noche cada tertuliano tendrá su versión, pero para mí sí es fuera de juego. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Siga así, fenómeno! Stindy. La recoge tranquilamente y calma el juego. Stindy. ¡Qué bien juega el Borussia de Mönchengladbach! Puede haber peligro en esa jugada. La saca el portero, pero queda muerta. ¡Qué gran acción! Esa jugada tenía mucho peligro. ¡Stinde! ¡Qué cerquita de la portería ha pasado el balón! El empate no ha llegado de milagro. Ha sido un aviso muy serio, ¿eh? Yo la veía adentro. Thank you.
Ese avance puede ser peligroso. Kramer. Puede ser una buena oportunidad. Tiene opciones de centro. ¡Codispara! ¡Gol! ¡Gol! Volea espectacular para marcar. ¡Cómo la ha enganchado! ¡Ha sido tremendo! Aquí podemos apreciar que ese centro no iba nada mal y se la ha encontrado delante de la portería. ¡Gol fácil! Tras este gol vuelven las tablas al marcador. ¡Empate a uno! El Hertha toca y toca y no se cansa. Evita que la bola cruce la línea y ojo que ataca. Puede llegar el centro desde la banda. Richter. Le pega en el cuerpo. Toussaint. Darida. Boateng. Cuidado que sigue la jugada. Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. Atención a la contra peligrosa. Contraataque perfecto. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Saca el córner y balón al área. Paco, ¿qué ha sido eso? Lo ha tirado fuera. No me lo explico. Tampoco parecía un remate imposible. Creo que va a enviar un centro al área. Ginter. Hoffman. Corta el pase y puede haber contraataque. Entra en zona peligrosa. ¡Qué bien juega el Borussia de Mönchengladbach! Hasta aquí este ataque. El equipo rival domina el cuero. Se ha lanzado en solitario. De momento está imparable. Me parece que va a sacar un centro. Ojito que bloquea la pelota y se tira al suelo. Ginter. El Beldi. Kramer. Va hacia atrás, quiere hacerse con el cuero. Está intentando provocar el fallo del rival. Se acaba el peligro con ese despeje. ¡Qué intercepción también medida! Está buscando un compañero para centrar. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Kramer.
Friedrich. Stindy. Qué bien juega el Borussia de Mönchengladbach. El meta cumple con su deber y detiene ese balón. Sí, Manolo, estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol. Magnífico saque. Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. Pelota al área. ¡Ay, gol, 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 gol! Ese cabezazo va adentro. Ojo a la repetición, ¿eh? Ahí va esa acción defensiva magistral. ¡Bravo, Beckenbauer! Seguro que tu entrenador estará contentísimo con cómo la ha sacado. Bueno, voy a callar porque tampoco quiere ensañarme con el pobre chaval. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Boateng. No puede fallar. Esa recuperación ha sido crucial. Sacarán desde el lateral. La meten al hueco. Balón arriba, puede haber peligro. El centro sale de la zona de peligro. El Beldi. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Hotman. Sube por la banda y en bola. Ha estado segurísimo. Hotman. Kramer. Buen intento, pero no ha bastado para ampliar la ventaja. Le han dejado espacio y no ha dudado en probar suerte. Está bien jugado. A ver, se intuye movimiento, ¿qué nos cuentas? Vamos a ver una cosa, van perdiendo y al entrenador no le estaba gustando lo que estaba viendo. Puede que haya acertado con esta decisión. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Sigue así, fenómeno! Que viene interceptado ese ataque. Kramer. Ahí está creando peligro. Balón al área, a ver a quién le llega. Y el cabezazo se va alto. Hombre, no es fácil dirigir los remates de cabeza, pero creo que eso tenía que ser gol.
Este tío no tiene que ir a una óptica. ¡Vaya vista! ¡Vaya paradón que ha hecho este tío! Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Allá va con ganas de comerse al rival. Que no, que el equipo rival la recupera. Tiene espacio para el centro. Toussaint. No duda ahí. Golazo. No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Y vemos de nuevo el gol que se origina con ese buen centro. Y no podía fallar desde esa posición. Para adentro. Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. Neuhaus. Kramer. Balón en poder de Neuhaus. Otro despeje y no sé cuántos van. Pecari. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. Pues nada, ese centro no acabó como esperaba. Menuda intensidad protegiendo el cuero. Se retrasa para tocar el cuero. Neuhaus. Puede crear problemas si sigue avanzando. Metió bien la pierna, pero sale por el lateral. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Con espacio para el centro. Neuhaus. La bombea en el espacio. El Beldi. Mete un balón en la zona de peligro. Era buena la idea, pero la defensa estuvo bien. Nadie le cierra esa banda. Ahí recibe el apoyo. Pasaba por allí y se la queda. Friedrich. Stindl. Ginter. El árbitro no dice nada. Ha aplicado la ley de la ventaja. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. Podría sacar un centro desde la banda. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. El pase es interceptado.
Kramer. Plea. Falla el pase y lo recupera el rival. Plea. Sube por la banda y busca el pase. Pelota al primer palo. Qué frialdad tiene ese hombre. Ha sacado el balón otra vez. Y ya no sé cuántas van. Y evita el peligro desviando el disparo. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Stinden. Despeja ese centro que podría generar peligro. Esta jugada no pinta nada mal. A ver si aún acaba en gol. Que podría ser el del triunfo. ¡Qué bien juega el Borussia de Mönchengladbach! ¡Despeja en el centro! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Podría ponerla en el área! ¡Penalti, penalti, penalti! ¿En qué momento lo ha pitado? El partido se detiene y se va a producir un cambio. Si marca, volverán a estar arriba. ¡La parada! El portero adivinó sus intenciones y realizó una fenomenal parada. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Allá va la pelota buscando a alguien que da remate. El testarazo se va arriba. Buen intento, pero le ha faltado dirigir el remate. Siempre hay que buscar una esquina. ¡Qué poquito queda y aún está todo por definir, Paco! Todavía pueden marcar el gol de la victoria. ¡Brelen voló! ¡Pero este tío, qué le pasa! ¡Qué malo! El portero detiene el disparo. ¡Pueden adelantar a su equipo! Golpean la madera. Se quedan sin tiempo González. En cuanto nos demos cuenta, el partido ya se habrá acabado. Bueno, si es que no hay ni tiempo para que esto no acabe en tablas, pero habrá que lucharlo hasta el último segundo. Buena ocasión para adelantarse. Ahí está, tranquilidad bajo palos. Germán. Friedrich. Tiene que ir atrás para pedir el balón. Se lanzan al ataque. Conseguirán el gol de la victoria. Se acaba el peligro con ese despeje. Corren al espacio. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Boateng. El Hertha toca y toca y no se cansa.
Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gustan en la última estocada. Ya vemos la repetición del gol, ha sido un centro de manual y parecía que la iba a romper, pero no. Volea templadita y para adentro. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Stindy. Atención que este ataque promete, podrían empatar. Ojito que le corta. ¡En bolo! ¡Madre mía, lo que acaban de fallar! ¿Y en qué momento, Paco? Vaya ocasión para empatar desperdiciada con lo poquito que queda. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Tiene opciones de pase. Toussa. El portero lo está abordando González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Pone el balón dentro del área. Ese centro iba directo al guardameta. Kramer. Esta jugadita tiene buena pinta. Queda poco tiempo, pero tal vez venga ahora el gol del empate. Dios mío de mi vida, cómo ha arriesgado el guardameta, sale y atrapa el balón con seguridad. Vaya situación tan tensa, le ha quitado el balón de los pies. Y evita el peligro desviando el disparo. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Ojito con ese pase. Bueno, menudo para Don Paquito. El córner llega con el tiempo prácticamente agotado. Un gol dejaría el partido sentenciado. Córner bien sacado. Pero otra vez será. Germán intercepta el pase. Tremenda esa entrada. Yo le sacaba cartulina, pero Granate. Y Roja se va al vestuario. Qué papelón tienen en el banquillo ahora. A ver cómo reestructuran al equipo. Centro despejado y pasa el peligro. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Nada, nada, dice el árbitro que hay falta.
Brelen voló. Y colorín colorado, el equipo visitante ni un puntito ha logrado. Perder con un gol en los últimos minutos siempre duele. Seguro que esta derrota les acaba escociendo. Buena actuación la suya en el día de hoy. Y sobre todo a nivel de equipo. Para mí ha sido el hombre del encuentro, Manolo. Porque sin su gol en esos últimos instantes no se llevan el partido.